Patricia Joseph es residente de Tallahassee, Florida, justo a donde se dirige el huracán Michael. Patricia desalojará hoy su residencia porque no se encuentra segura en ella y se dirigirá a la ciudad de Jacksonville y luego a Miami. Yo tengo alrededor de 20 árboles en mi patio, 20 pinos altos, y si un huracán de esta categoría impacta a Tallahassee, yo creo que van a caer encima de mi casa y no quisiera estar en mi hogar cuando eso suceda. Patricia nos contó que se irá de su casa hacia otro destino porque lo más que le preocupa es su seguridad. Adicional a esto, nos dijo que piensa que los residentes de Tallahassee no están acostumbrados a este tipo de eventos atmosféricos. Si estuviéramos acostumbrados a los huracanes, los árboles no estuvieran tapando los cables de electricidad. No, esta ciudad no está preparada para un huracán categoría 3. No hay forma ni manera. Tuvimos una tormenta tropical hace 2 años y no tuvimos luz por más de una semana. Para ella misma fue una sorpresa la tormenta Michael. No fue hasta el domingo que se enteró que se dirigía hacia Tallahassee. Fue una sorpresa para mí. Nos interrumpieron en medio de un concierto de la universidad para alertarnos sobre el huracán Michael. Ante lo que la captó por sorpresa, Patricia fue el lunes al supermercado y las filas eran interminables, con duración hasta de 1 hora. Un camión lleno de agua llegó al supermercado y se acabaron en 30 minutos. No tuve la oportunidad de conseguir agua, solo jalea y mantequilla de maní y algunas cosas básicas que no necesitan refrigeración. Se espera que mañana el huracán toque la capital de Florida, pero según Patricia, desde hoy las escuelas, universidades y oficinas del gobierno permanecen cerradas. Para Noticias Vole 12, Frankie González y Nidia González.